Herramienta poderosa si las hay, la compresión multibanda nos va a permitir trabajar la dinámica de un determinado sector del rango frecuencial para que el resto no se vea ni afectado de ser necesario. Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la semana de la compresión. En este caso ya el quinto video de este curso gratuito sobre compresión y todo lo que rodea a los compresores que decidí llevar adelante en mi canal. Lucas de este lado de la pantalla, y como siempre digo, espero que vos que estás del otro lado, no sé en qué momento de tu día viendo este video, te encuentres más que bien. Video número 5, nos toca hablar de compresión multibanda. Todos los compresores que estuvimos viendo hasta el video anterior son compresores full range, compresores de rango completo, que están comprimiendo la dinámica de toda la señal. En este caso, el compresor multibanda, que hay un montón de herramientas desarrolladas por varias empresas en el mercado, nos permiten trabajar la dinámica de un determinado sector del rango frecuencial sin estar alterando los otros. Por ejemplo, estar trabajando los graves de una señal sin afectar el resto de las frecuencias. El proceso de compresión multibanda, la verdad que no le escapa para nada a la versatilidad que tiene todo el proceso de compresión, porque puedes utilizar compresión multibanda sobre una sola pista, puedes utilizarla en un mix bus, en el proceso de mastering, puedes utilizarla en el proceso de un subgrupo de determinados instrumentos, por ejemplo, un subgrupo de percusión, un subgrupo de cuerdas, de sintes, lo que sea. Sumamente versátil, no le escapa a esa característica que tiene el proceso de compresión. Quiero que prestemos atención a lo siguiente. Compresión multibanda no tiene nada, pero nada que ver al sidechain interno de un compresor. Son dos cosas totalmente distintas, no se relacionan para nada. ¿A qué voy con esto? La compresión multibanda nos sirve para dividir el ancho frecuencial de un sonido y podamos estar modificando la dinámica con ajustes propios de umbral, ganancia, ataque, release y máxima reducción de rango, que ya lo vamos a ver más adelante en el video. Y las otras bandas frecuenciales tal vez no, ni siquiera estar haciendo alguna modificación de dinámica. En cambio, el sidechain interno del compresor lo que hace es ecualizar la señal que pasa por el circuito detector interno de ese compresor para que después la señal esté siendo afectada en su totalidad por la compresión. Otro dato muy importante a tener en cuenta en la compresión multibanda son las frecuencias de corte o crossovers. Estas frecuencias van a delimitar el final e inicio de una nueva banda. ¿Pero qué pasa con esto? Cada frecuencia de corte va a estar atenuada 6 decibeles con respecto al resto de las frecuencias de esa banda que vamos a estar trabajando. Dato muy importante, porque eso nos va a permitir saber dónde ponemos el crossover, porque si ponemos en cualquier frecuencia por poner, nos puede traer muchos dolores de cabeza. Si lo utilizamos en un mix bus, en un mastering o en alguna pista de algún instrumento melódico, si nosotros ponemos un crossover en un lugar donde hay justo una nota que va a estar cantando la melodía y esa nota se va a ver atenuada 6 decibeles. Por eso, donde ponemos el crossover es muy importante a la hora de trabajar nuestra compresión multibanda. Pasemos al soft y veamos con un ejemplo cómo poder aplicarlo en cada uno de tus trabajos. Para graficarte con un ejemplo de cómo trabaja la compresión multibanda, voy a estar utilizando el Linear Phase Multiband de Waves, un compresor multibanda que trabaja en fase lineal. Como estás viendo en la pantalla, es un compresor que nos permite trabajar 5 bandas de manera independiente. Por ende, tenemos 4 frecuencias de corte que van a estar trabajando y dividiendo cada una de esas bandas. 4 crossovers. Fíjate en la pantalla. Cada frecuencia de corte tiene una atenuación de 6 decibeles. Entonces, por ejemplo, el crossover, la frecuencia que divide el low del low mid, que está marcada en 90 Hz, está atenuada 6 decibeles con respecto al resto de las frecuencias de cada una de esas bandas. Y además, las frecuencias que están formando parte también del ancho de banda que van, porque no es un corte brusco tipo brick wall o de 96 dB por octava, sino que es un corte que ya empieza a atenuar aproximadamente en 40-45 decibeles. Como estás observando, tenemos el umbral, la ganancia, el rango, ataque y release. Fíjate que acá no tenemos por banda para seleccionar un ratio. El ratio ya viene establecido
por el fabricante, el desarrollador del compresor, y lo que nosotros hacemos con el rango es marcar como un máximo de atenuación. Por ejemplo, yo lo he puesto en default, solamente, bueno, ahí estaba la de los agudos, pero puesto en default es en menos 6. Como máximo se va a estar comprimiendo 6 decibeles. Por más que tal vez la señal, por la relación del ratio que tiene el compresor dado por el fabricante desarrollador y dónde está situado el umbral, necesitaba comprimir más de 6 decibeles, es como que ahí ponemos un límite. Quiero que centremos la atención en las 5 bandas que tenemos, los 4 crossovers o frecuencia de corte, como quieras decir, y cada uno de los parámetros que podemos estar seteando para que veas, digamos, la gracia que tiene la compresión multibanda. Bajamos a 118 y notás que ahora tiene un poco más de grave la señal, ¿no? Bueno, vamos a centrar la atención en trabajar esta banda del low, esta banda de los graves, y el resto del patrón de la batería vas a ver que por ahora no le vamos a hacer ningún cambio. Estarás notando ya que hay una sonoridad que ha cambiado, notamos que el kick está mucho más contenido y el resto de la batería por ahora sigue su rumbo porque no hemos estado modificando ninguna otra parte del rango frecuencial. Vamos al otro extremo ahora, vamos a la parte donde tenemos los agudos del platillo, del hi-hat, vamos a trabajar esa banda y vamos a ver cómo ya la compresión multibanda nos va a permitir desplegar, digamos, toda su gracia, toda su magia. Vamos a ponerlo en solo para... Bien gráfico que tenemos, por ejemplo, para el kick y la banda de low, un ataque de, vamos a redondearlo en 20 milisegundos y un release de 214 milisegundos, mientras que en la banda extrema, en los altos, tenemos un ataque de 1 milisegundo y un release de 5 milisegundos. O sea, muy opuestas las configuraciones, pero todo dentro del mismo compresor con distintas funcionalidades. Mejor dicho, la funcionalidad es la misma, es comprimir, pero con distintos parámetros y distintos resultados. Voy a pasar a mostrarte con un sample vocal, tengo por acá preparado también. Obviamente la compresión multibanda de una o de otra manera nos permite también estar ecualizando la señal. Vamos a poner todo en default aquí en 6. Ahí está. Vamos a escuchar el sample y vamos a ir trabajando con la compresión multibanda para que veas que también se puede ecualizar, claro está, utilizando este proceso. Burning in your eyes. Can you see the light? Ahí lo acabas de escuchar sin ningún proceso. Así está como viene por default el sample dentro del pack para las producciones. Vieron que hay mucha frecuencia de graves que, bueno, embarra un poco y hace que se ponga fangosa la escucha, ¿no? Vamos a poner nuestro crossover. Acá está en 100, vamos a poner 150 y vamos a ver si 150 nos sirve.
Y vamos a atenuar esas frecuencias que no nos gustan para nada. Burning in your eyes. Can you see the light? Feelings running wild. ¿Notaste cómo automáticamente, solo con comprimir la banda de los graves, la voz se limpió un montón? Está mucho más nítida ya. Hemos sacado eso que le daba esa sensación como de bar, ¿no? Eso medio incómodo. Vamos a escuchar, por ejemplo, la parte de los de low mid, de los medios más bajos. Les decía, notan que hay como unas resonancias, ¿no? No es la parte 100% nasal, pero está eso como que sigue enturbiando esas frecuencias que enmascaran los famosos 300 Hz. Vamos a controlar esa parte a ver si se sigue limpiando aún más. Burning in your eyes. Can you see the light? Feelings running wild. De esta manera la voz está mucho más nítida y mucho más clean. Obviamente lo estamos haciendo aislados de un contexto, no está en un instrumental, no está en una pista, no está en una canción, pero la idea de escucharla en solo para mostrar cómo se puede aplicar la compresión multibanda está puesta sobre la mesa, si nunca lo habías utilizado. Este es ya el quinto video de la semana de la compresión que se va. Nos quedan dos videos. Atento. Si recién te topaste con este, te invito a que te suscribas si te es de ayuda, que veas los videos anteriores de la semana de la compresión, dejes tu me gusta, dejes un comentario, lo que quieras desde ya. Mañana, nuevo video, ya el número 6 de la semana de la compresión. Chau, se me cuidan, nos vemos acá en este mismo lugar, en unas horas nomás.